Buenas tardes, amigos. Vamos llegando a Tehuacán, Puebla. Esto es el Museo de la Evolución. Este museo se localiza aquí porque en las cercanías hay varios hallazgos de fósiles. Entonces, pues este museo está aquí a la entrada de Tehuacán. Hace poco estaba investigando sobre Tehuacán, que se encuentra en las cercanías de Puebla, y resulta que a unos kilómetros de la ciudad actual hay unos vestigios de que antes había un mar. Se encuentran los fósiles de los caracoles, así como las huellas de los dinosaurios. Entonces hay varios museos por la zona y llegamos, creo que al principal, ¿no? Llegamos al principal, al más grande, al más urbanizado. Hay otros, digamos, museos de sitio, pero vamos a tratar de averiguar si mañana están abiertos. Mientras, detrás de nosotros, estos lindos muñequitos. Y aquí vamos a avanzar por las huellas de los dinosaurios. Este es el museo de fósiles que hay por aquí en las cercanías. Y pues iniciamos el museo con la cabeza de Tiranosaurio Rex Huichola. En realidad, bueno, esto es una reproducción. Fue recubierta con cera de abeja y después con chaquira al estilo huichol. Esta es la recepción para el Museo de la Evolución. Esta es la primera sala del museo. Vean ustedes los diferentes planetas girando. Tenemos el Sol, Mercurio, Venus. Este lo conocen, esta es la Tierra. La Luna, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y aparece todavía Plutón. Está la discusión de que si es o no planeta. Pues miren ustedes, hay unos minerales fluorescentes. Primero pensábamos que esto no era real, que estos son algunas piedras con alguna iluminación artificial. Sí hay una iluminación, pero está en la parte de arriba, es una luz ultravioleta. Con esa luz ultravioleta las rocas reaccionan de esta manera y se iluminan. ¿Qué tal? Y miren, en las zonas cercanas a Tehuacán se encontraron este tipo de minerales. Esto es carbonato de calcio. Esto es evidencia de que antes esto era un mar y en el fondo del mar se formó este carbonato de calcio con conchas de moluscos durante mucho, mucho tiempo. Y este es un cuarzo, dice cuarzo de Brasil. Y en este lugar tenemos fragmentos de meteoritos. Hay un montón de minerales aquí que yo sinceramente no conozco. Por supuesto, el cuarzo. Este dice ulfenita, estibinita, microclima. Se llama cornudo, dice. Rubí, Tailandia, prenita de la India, circón. Este sí es de Puebla, miren, este es local aquí de Puebla. Miren, aquí están estos cuarzos, 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 un montón de variedades de cuarzos. Y estas son del desierto chileno, de Atacama, se llama atacamita. Este mineral es de Zacatecas, estibinita. Sinceramente está para volverse loco. No nos aprendemos todos los nombres de los minerales. Y hay montones, montones. Por ejemplo, este dice yeso, pero se ve transparente. Pues ya nos metimos a la mina, vean ustedes. No, estas son las cuevas de Naica en el norte de México, en Chihuahua. Es una fotografía, no crean ustedes que nos hemos movido. Miren, este dice mesolita de la India. Este se llama mapimita. Y este fue descubierto por un científico muy famoso aquí, el doctor Miguel Romero Sánchez, en Mapimí, Durango. Miren, así se ve el oro de Tetela de Ocampo, Puebla, y así se ve el cobre. Y aquí tenemos plata, pero fíjense cómo es el oro en la veta. Y aquí empezamos ya con otro tipo
deformaciones, los estromatolitos del precámbrico, los seres vivos más antiguos del planeta que todavía existen. Aquí tenemos a los ofiuroideos de 5 brazos y aquí están los trilobites. Aquí tenemos el celacanto, bueno, es la reproducción de un celacanto, que es un pez prehistórico, pero que fue hallado en las costas de Sudáfrica en 1938. Se le había localizado en fósiles, pero todavía seguía vivo. Y aquí tenemos unos troncos fósiles encontrados en Coahuila. Estos alguna vez fueron árboles, troncos de árboles, pero se petrificaron. Aquí tenemos algunos objetos, algunos fósiles localizados en los alrededores. Lástima que nos faltan algunas explicaciones aquí. Si bien en la otra sala estaba muy bien explicado, creo que aquí todavía le falta. Por el momento está cerrada la sala de los dinosaurios. Miren ustedes aquí las conchas marinas. Y vean estos dientes, tal vez serán de megalodón. Aquí tenemos la reproducción de un esqueleto de un rinoceronte lanudo. Este rinoceronte ya fue cazado por los primeros humanos. Pues estos individuos no lograron cruzar el estrecho de Bering, por lo cual no llegaron a América, pero sí coexistieron con humanos del otro lado del Océano Pacífico. Aquí tenemos reproducciones de los primeros homínidos. Este pequeñín se llama Australopithecus. Hay más, cómo fueron aumentando de talla los primeros homínidos. Este cráneo corresponde a este homínido. Aquí está el cráneo de Australopithecus. Aquí está la reproducción. Y aquí tenemos el cráneo que corresponde a este homínido. Medio panzón. Y este de acá al frente también se ve un poquito panzón. Aquí tenemos la reproducción de una escena de cacería. Un humano cazando al mamut. Me había fijado que por esta sala también nos acompañan las huellas de un dinosaurio. Yo creo que es un tiranosaurio rex. Oh, imagínense que le sale esta gallinita. Es un ave elefante, el ave más grande que ha habitado el planeta. Vean ustedes ese chamorro. En realidad se tiene noticia de él desde la Edad Media y prácticamente vivían en Madagascar. Vean ustedes un perezoso gigante, o mejor dicho, la reproducción de este perezoso gigante. Este animalito tiene el nombre científico de Covieronis tropicus. Y uno de los últimos lugares que habitó fue México. Miren, este es un caballo prehistórico. Se le conoce como caballo mexicano porque habitaba en México y se expandió hacia el otro lado del océano por el estrecho de Bering. Ya en México tenía muchos años de no habitar cuando se domesticó el caballo al otro lado del océano. Y este amable gatito es el tigre dientes de sable, que sí habitaba en México. Ya va atacando al caballo mexicano. Pues este amable gatito no atacaba con sus dientes, porque podía correr riesgos. En realidad aplastaba a sus víctimas con su peso y después usaba estos dientes para cortar sus arterias. Y aquí tenemos un fémur original de un dinosaurio que se llama Hadrosaurio. Fue localizado en Coahuila, al norte de México. Y este dice molar de mamut. Imagínense para ser dentista de un mamut. Esta es la cabeza del fémur de un mamut. Y esta otra gallinita se llama Dromornis. Esta fue observada por los primeros homínidos. Imagínense nada más que te salga este pavito. Y pues también en las cercanías de Tehuacán hay muchas especies de aves en el desierto, incluyendo guacamayas. Y es un desierto con una gran variedad de aves, más
que muchos otros desiertos. Y nosotros queriendo ir a Socotra, una isla en el Océano Índico, para ver vegetación exótica. Esto es el esqueleto de un sotolín o pata de elefante. Es endémico de la región de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán y parece tener una corteza, pero en realidad no es una corteza verdadera. Sus células se adaptaron para sobrevivir a los depredadores. Esperemos poder ver alguno vivo. Y ya para finalizar, tenemos estas colecciones de mariposas en estos cuadros. Vean ustedes, son de todo el mundo, pero también hay varias originarias de México. Aquí vienen las explicaciones de las mariposas diurnas y nocturnas, que es una gran variedad. Y pues como vamos saliendo, vamos no evolucionando, sino involucionando. Realmente el museo nos sorprendió, a pesar de que no estaba abierta la sala de los dinosaurios. Realmente tiene una exposición muy amplia. Tal vez les faltan algunas explicaciones, pero realmente tiene cuestiones muy interesantes como la colección de minerales. Entonces ya vamos llegando al precámbrico y finalmente vean ustedes algunas moléculas y cómo no, los volcanes. Y aquí yo creo que esto representa el Big Bang. Y Lena ya hizo amistad con un branquiosaurio. Este sería mi mascota. Muy bonito este. Este no ataca, ¿no? Hola. Es como... herbívoro. Y pues bueno, aquí tenemos un triceratops. Y aquí un neandertal que lo está cazando. ¡Puf!